Vamos a cambiar por completo de tema y esto es lo que incluso acaparó muchísimo la atención en las redes sociales. Porque mira, al parecer un objeto no identificado se reportó por internautas en nuestro país, específicamente en el Gran Jaguar. Esto le pone mucho que pensar. Vea la siguiente nota y saque usted sus propias deducciones. Estos videos se viralizaron en un abrir y cerrar de ojos. Cientos de personas comentaron este hecho como algo sorprendente. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿será esto cierto? Cuéntenos si esta hipótesis que se tiene de este fenómeno que sobrevuela el Parque Tikal es verídica o no. Bueno, primero que todo, no es verídica y vamos a ver un poquito los videos que se viralizaron. Tenemos primero los dos templos más importantes, el Templo 1 y el Templo 2 de Tikal, que están en la Acrópolis. Aquí se ve el objeto como una luz sube hacia él y se va. En ese momento, aquí solo se está tomando, se está haciendo una toma desde el Templo 4 y no hay ninguna grabación que sea del sector del Templo 1 y 2, donde la mayoría de personas está ahí siempre. Casi todas las visitantes llegan solo a esta zona y por lo menos hay unos 100 visitantes diarios. No se pudo tener otro video de ese lugar. Si lo vemos desde el segundo video, la segunda toma que tenemos por acá, este es un pedazo con zoom, siempre del mismo, desde el mismo punto de vista, no es otra toma de otra área. Entonces, básicamente es un montaje, un fake de un evento sobre el mismo punto. Ahora, básicamente, si hubiera sido un fenómeno que todo el mundo lo hubiera visto, como pasó con lo del cohete que se desintegró cuando entró a la atmósfera, fueron varios videos de varios puntos de vista. Y aquí solo es un video y en un solo punto. Entonces, es un muy buen montaje de la persona que lo hizo, muy bueno. Y el segundo caso es que si fuera verdad y que nos estuvieran visitando extraterrestres, no creo que se atreverían a hacerlo en un lugar público tan a la luz del día y solo una nave, ¿verdad? Así que si usted tenía dudas de este fenómeno, ahora ya sabe que no es más que solo un montaje. Bueno, y es que al parecer un objeto no identificado se reportó por internautas en nuestro país, específicamente en el Gran Jaguar, esto en Tikal. Veamos la siguiente nota. ¿Será que se encuentran transportando algo o a alguien al Gran Jaguar? Y es que más que la energía que este centro ceremonial maneja, según expertos, es un gran atrayente para estos objetos voladores. El Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT compartió en sus redes sociales un impresionante video de un objeto volador no identificado. Son dos videos supuestamente grabados por turistas en donde se aprecia a un ovni transportando algo o a alguien. ¿Usted qué cree? ¿Los ovnis invadieron Tikal? Bueno, pero ya le presentamos dos posturas en cuanto a este tema. Sin embargo, el INGUAT también descarta que el video sea real y aseguran que todo, mire, se trata de un montaje.
Un video fue analizado por dos técnicos de edición de audio y video. Uno de ellos confirmó la manipulación y uso de efectos especiales. Se descarta que sea parte de una campaña del ente turístico. La primera persona que concluyó que sí es falso el video, que fue un montaje que se pudo haber realizado. Nosotros lo compartimos porque fue compartido por un turista. Sin embargo, pues no, al final de cuentas es algo que se habla de Guatemala, es algo que se habla de Petén. Estoy seguro también que el monstruo del lago Ness no existe y estoy seguro que el pie grande tampoco existe. Derivado de este curioso video, se invita a los turistas nacionales y extranjeros a visitar Petén para conocer la cuna del Imperio Maya. Entonces, lo que sí generó fue mucha expectación alrededor de Tikal y esperamos que los guatemaltecos pues, se animen a visitarlo en estos descansos largos que se avecinan. Yo creo que Tikal es eso, ya se firmó ahí un episodio de Star Wars, una escena de un episodio de Star Wars, y ahora probablemente también lo utilicen. Incluso algunas personas me habían preguntado si no era que era precisamente eso, una promoción de la película o alguna campaña de Inguat. Ninguna de las dos cosas son.